Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy súper feliz de nuevo de estar aquí con ustedes. Nos hemos visto hace muy poquito, nos vimos el viernes, hace 2 días nada más, porque les partí el álbum, la decoración, en dos partes para que sea un poco más ameno, porque sé que hay muchas que no les gusta tan largo los vídeos. Pero por ese motivo lo hice muy muy cercano, de viernes a domingo, y así pues nos vemos un poquito más por aquí, que yo estoy súper contenta. Y bueno, vamos a terminar la decoración, vamos por el día 24, y para este día voy a hacer una especie de sobre con las fotos. Simplemente he cogido una cartulina ondulada o corrugada que he hecho varias estructuras en este álbum con este material. Me gusta mucho este material, lo utilizo para hacer tartas falsas para las mesas dulces y demás. Me gusta mucho en color blanco, rosita, azul, colores muy claritos, los hay de todos los colores. Y lo genial de esto es que por un lado ya está prácticamente decorado y voy a hacer varias estructuras. Estos son unas ventanas, vamos a utilizar una cartulina del tamaño que ustedes quieran. Yo la mía he cortado una a 13x21 y la otra un poquito más grande de 15x25 centímetros, y lo que voy a hacer es simplemente hacerle una pequeña solapita de 1 centímetro a un lado, y por el lado que está liso voy a colocar una cartulina decorada de la misma colección. Esta solapita de 1 centímetro, una vez que ya la tenga decorada por mi parte lisa, la voy a pegar. Yo la estoy pegando con silicona caliente, pero ustedes la pueden pegar con pegamento normal. Utilizo silicona caliente porque, como es en la parte corrugada la que voy a pegar, tarda un poquito más en adherirse con el pegamento normal. Y luego lo que haré para este bolsillo es un trocito de cartulina corrugada con un troquel, abro un círculo. Si no tienen troqueles o no tienen la Big Shot, que es la maquinita de troquelado, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en forma de cuadro para que sea más fácil con un cúter, o con la tijera, un redondito, marcan con un circulito de cualquier molde y listo. Y lo que haremos será colocar pegamento en la parte de abajo y los dos laterales. Intento hacer una especie de bolsillito. De esta manera ya van a ver al final, cuando les muestro todo el álbum desde el principio hasta el final, cómo metemos la foto. Voy a hacer la prueba con una foto para que vean cómo va quedando el álbum con fotos ya al final del vídeo, y verán cómo entra perfectamente y queda súper súper chulo. Aquí tengo mis dos ventanitas y mi bolsillo circular. Este tipo de bolsillos también lo podemos hacer con un montón de maquinitas que hay, la 321 por ejemplo, y bueno, hay un montón de troqueladoras que también se puede hacer. La manera más fácil es un trocito de cartulina de la que quiera, normal, decorada o corrugada, y abrir un círculo o un cuadrito en el medio y hacerla como una especie de bolsillito. Hemos hecho lo mismo en esta de aquí, pero en vez de una cartulina corrugada lo voy a hacer con una cartulina decorada. Para este de aquí voy a hacer como una especie de agarradera, que es el trocito de círculo que me sobró, que le abrí al que tengo a la derecha. Lo que hice fue cortarlo en dos y puse uno arriba y uno abajo, de la manera que cuando yo meta la foto de 10x15 me quede como en el medio. Ya verán al final el efecto que causa. Aquí apliqué pegamento en la parte de abajo y en los dos laterales. Me queda abierta la parte de arriba para yo meter y sacar mi fotito. Y ya para el final, esta parte es como de la comida, ¿no? Puse turrones, puse el roscón de reyes y luego puse un café, un té, bueno, ya lo que quiera. Para el 25 de diciembre voy a agregar una libretita, es una mini libretita. Esta libretita la compré en Esfera, sí. Aunque les parezca un poco raro, en la tienda de ropas de Esfera hay una parte que venden como cositas así de scrap, y había unas libretitas muy monas, muy chiquititas, y que costaban 1 euro y me parecieron lindas. En algún proyecto me animé a ponerla y en este ha sido el que me animo. Una libretita, porque de esta manera el 25 para mí es el día más especial de la Navidad. Yo celebro Papá Noel, también celebro Reyes, pero celebro mucho más Papá Noel o San Nicolás o Santa Claus o el Niño Jesús. Bueno, ya depende del país en donde nos encontremos, se le dice de una manera u otra. Para mí es el Espíritu Santo, la Navidad. Ese día para mí es súper especial.
sentarme en el árbol o al lado del pesebre o el Belén, que también se le dice aquí en España, y sentarme a dar un detalle, algún regalo, alguna cartita a mis seres queridos. Para mí ese día es especialísimo. De hecho, he hecho álbumes solo para este día, por eso al poner esta libretita aquí me ha encantado, porque escribiré mensajes, probablemente ponga muchas fotos dentro de ella con una pequeña reseña de cada foto, por ejemplo de cada regalito. Me encanta tomar fotos descuidadas de ese día, de la gente recibiendo los regalos. Para mí es una ilusión grandísima ese día, es un día especialísimo para mí. Cuando no estoy con la familia grande, sino que solo mi marido, igual le tomo 1000 fotos, le doy un montón de regalos, se lo envuelvo en un montón de cajas. Yo soy como una niña chica y ese día para mí es muy especial. Vamos con el día 26, y el día 26 voy a hacer unas ventanitas que no van a tener nada diferente, pero después voy a hacer otro acordeón como el que hicimos al principio para los primeros días de diciembre, y lo vamos a hacer también con cartulina ondulada o corrugada. Simplemente lo que he hecho es cortar una cartulina, compré una de las grandes que venden en los bazares, que miden 63 de largo, y la he cortado a lo ancho, del ancho que ustedes quieran. La mía mide 21 centímetros, pero ustedes la pueden hacer dependiendo del tarrito o del tamaño, si la quieren más pequeña o más grande, o si hacen un tarrito más grande o más chico. Y la vamos a plegar cada 13 centímetros para hacer una especie de acordeón. Como mi cartulina corrugada, ya por el lado ondulado o corrugado, ya está decorada, lo que voy a hacer es, para incluso reforzarla un poquito, es colocar trocitos de cartulinas o de papel decorado en la parte lisa, y lo voy a cortar al ras a 21 por 13 centímetros. Va a ser 0,1 milímetro más pequeñito para que no me choque a la hora de doblar, y me va a quedar algo así una vez que ya yo la decore por la parte lisa, y le voy a poner uno que otro tap por la parte ondulada, porque ya está súper bonita así, con las fotos colocadas luego se va a ver genial, así que no va a hacer falta decorarle más. Y voy a aplicar pegamento y la pego a la base de mi álbum. Para tapar esta solapita voy a agregar un trocito de cartulina craft a la parte de atrás. En la anterior he puesto cartulina craft, en esta voy a colocar un trocito de cartulina de la colección de unos trocitos que me habían sobrado. Voy a colocar este y luego otro trocito que me sobró por aquí para tapar lo que sería como el bordecito. Y ya corto a nivel del tarrito para que quede ideal. Coloco algún que otro tap y demás. Así va quedando. Como ven, este desplegable es ideal para este tipo de álbumes, porque yo quiero que sea mi decoración muy muy gordita. Yo amo los libros gorditos, como sustanciosos, así grandes y gorditos. Me gusta mucho, siento que representan mucho. Además que yo no suelo hacer mini álbumes, saben que yo siempre hago álbumes grandes, con una capacidad muy grande para fotos. Y aquí le caben muchísimo más de 31 fotos, que son las 31 días, porque como se podrán haber dado cuenta, hay días en los que yo los pongo dobles o triples. Por ejemplo, aquí solo he agregado 4 números y caben unas 13 fotos, entonces hay para colocar incluso unas 50, 60 fotos en los bolsillos, se pueden colocar más incluso. Y bueno, las ventanitas son muy sencillas, ya sabemos hacerlas, con unos trocitos de cartulina o de papel decorado que me había sobrado. Y esta la coloco un poquitito más abajo porque era un poquito más pequeña, pero era un trocito de cartulina de papel decorado que me había sobrado y no quería desperdiciarlo, así que nada, lo bajé un poquito y luego lo tapo con un trocito de cinta para que no se vea el espacio. Coloco un tap en el primero con una frase súper bonita de los sellos de 5 centímetros Chop, que dice polvorones, bueno, no recuerdo bien, pero es muy graciosa, me gustó mucho esa frase. Y queda súper bien con el tap así rosita. Y bueno, y aquí mi unicornio, que ya se va despidiendo porque es día 30. Está ya de espalda diciéndole adiós a este año 2017. Para mí el año 2017 ha sido un año muy bueno. He crecido mucho a nivel del scrap.
y he vivido cosas maravillosas. Empecé a dar talleres que no me había animado a hacerlo, bueno, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de, no sé, de, no se me había ocurrido al 100%, no me apetecía, pero me llamaron y la verdad que bueno, dije que sí y sorprendentemente he encontrado una nueva faceta genial en mi vida que me gusta muchísimo, me gustaría dar muchos más, pero bueno, yo me voy organizando poquito a poco y así no descuido ninguna faceta de mi vida, ni ninguna faceta ni de casa, ni de trabajo, ni de scrap, ni de familia tampoco, que es muy importante. Y bueno, poquito a poco. Ya vamos, este año 2017, la verdad que llegué a los 100.000 suscriptores, que fue una alegría grandísima para mí. Y tengo que agradecer mil cosas este año. Este año apuntaré un montón de agradecimiento, más que pedir. Yo siempre digo, más que pedir, agradecida con todo lo que tengo porque soy afortunada. Y nada, también quería compartirlos con ustedes porque ustedes son parte de ese gran logro de este año, de estar aquí conmigo siempre, con tantos comentarios bonitos, con tantas palabras, con ánimo. Cualquier cosa que me pase, están allí súper pendientes de mí. Y ahora que he viajado a ferias y he dado talleres, el cariño que me dais cuando salgo es tan increíble que yo no me lo creo y llego siempre casi que con lágrimas en los ojos de felicidad, de tanto, tanto cariño, de reconocerme entre tanta gente. Y bueno, yo esto, como siempre se lo he dicho, lo hago desinteresadamente y con todo mi cariño y con todo mi amor. Así que el recibir ese amor de ustedes es más que gratificante y me paga todo, todo, todo lo que yo puedo dar, lo poquito que puedo dar. Para terminar ya, la página número 31, que sería nuestro fin de año 2017, voy a hacer una especie de ventanas desagrupadas o así todas como asimétricas, por decirlo de alguna manera, unas más chicas, unas más largas y no de manera ordenada. Y para el 31 voy a colocar una especie de circulito que es el que me sobró de uno de los que hice para no perder nada y lo voy a decorar porque yo quiero colocar aquí una foto así un poco romántica de los dos al final y la voy a cortar con un troquel circular. Les voy a mostrar ahora al final de este vídeo, ya terminamos el álbum, pero les voy a mostrar todo, todo cómo quedó la parte de afuera y la parte de adentro y les voy a ir mostrando una foto para que vayan viendo cómo se puede colocar la foto. Y ya para terminar, ya mi unicornio diciéndole adiós a este año 2017. Y nada, me sobró un montón de material, me sobró muchísimos papeles para hacer tarjetitas, para hacer un mini álbum incluso. Me sobró un montón de decoud, de pegatinas con purpurina, vamos, que me sobró muchísimo material incluso para hacer más proyectos, así que lo de los papeles de 180 papeles, la tela y ese demás cosas, pues la verdad que viene muy bien para que nos rinda. El álbum es súper grande, no esperaba hacerlo tan grande, pero yo como siempre no me puedo resistir a hacer un álbum chico. El álbum, pues el lomo es súper gordo. No sé si en el vídeo se puede apreciar, pero en persona es bastante, bastante gordito y grande. De hecho, me cuesta un poquito agarrarlo con la mano completa. Tengo que abrir bastante mi dedito gordo para poder ampliar mi mano y poder cogerlo. Eso me gusta mucho. Pienso hacerle alguna bolsita de tela para terminar así de que sea más mono para guardarlo y para que se proteja un poquito. Pero la verdad que el álbum es bastante resistente porque la encuadernación, debo decir, que fue una encuadernación que me inventé un poco, inspirándome un poquito en la encuadernación rusa, pero realmente no es la encuadernación rusa, pero es muy similar. Y debo decir que después de una semana, cuando ya estaba completamente seco, debo decir que es muy resistente. El álbum pesa muchísimo y cada hoja soporta muchísimo peso y la verdad que es muy resistente. Se las recomiendo si quieren hacer esta encuadernación. Yo encantadísima. Siempre les digo, móntenme fotos, pásenme fotos por a través del Facebook y demás. Ya la segunda hoja de nuestro día 10 y 12, pues es unas ventanitas. Así se me arrugó un poquitito el papel en la página 10,
porque, bueno, me descuidé un poco con el vídeo y no fui un poco rápida y se me arrugó un poquitito el papel. A mí no se me suele arrugar casi nunca el papel, pero bueno, no pasa nada, eso lo podemos tapar luego. Aquí tengo la fotito y les voy a ir mostrando. Esto es una foto de 10x15, es una foto bastante grande, del tamaño habitual. Normalmente yo recomiendo las fotos de 7x7 centímetros. Son el formato scrap y quedan muy bien. Pero este álbum es grandecillo y la verdad que quedaría bien de 10x15. La foto podemos jugar con ella. Siempre me preguntan cómo ponerla, cómo colocarla. Y yo siempre recomiendo algunas en donde haya un espacio grande como este, colocarla entera. Pero si no, la podemos cortar con troqueles o podemos cortarla recta con una tijera de zigzag. Y aquí vamos a ver la magia de nuestro sobre círculo, que me encantó hacerlo, muy sencillo, muy facilito, no tiene ninguna historia hacerlo. Y aquí, bueno, voy a levantar un poquito porque como está totalmente justo, porque quería que me quedara justo, la puntita de la foto me cuesta meterla, pero ya queda perfectamente. También es verdad que esta fotito es viejita, entonces está como los bordecitos así viejitos y se me ha despeluzado un poco y cuesta un poco meterla. Y bueno, así ahí como ven, es súper fácil de meterla y una foto en vertical quedaría muchísimo mejor o si no, simplemente la ponemos en lateral. Aquí un bolsillito que podemos pegar la foto en el fondo o podemos colocarla como un tap. Muchas fotos allí, aquí podemos meterse incluso 7, 8 fotos, tampoco vamos a exagerar, pero sí que podemos meter muchísimas fotos. Y aquí en mi libretita, que es el día 25, como ven, cabe perfectamente la foto de 10x15, por eso la puse, y luego puedo escribir algo en el lateral. Tampoco puedo agregar todas las hojas fotos, porque si no me va a quedar una maxi libretita, pero sí que voy a agregar, puedo agregar unas 15, 20 fotos perfectamente sin problema. En estos desplegables caben un montón de fotos también, incluso de 10x15 y demás. Y en este de aquí es un poquito más pequeño que el primero, pero también me cabe mi fotito de 10x15 sin ningún problema. Las puedo poner en horizontal o en vertical, eso ya cuestión de gusto. Como yo me voy a ir tomando mis fotos a medida que va pasando diciembre, pues voy escogiendo la que yo me quiera ir poniendo en cada sitio. Y aquí me va una foto así, aquí una foto así, ya me las voy tomando. Ahora mismo hay unas maquinitas geniales, si no las conocen, bueno, yo creo que todo el mundo las conoce. Son las maquinitas que imprimen una vez que ya tomamos la foto con el móvil. Así que son ideales para los proyectos de scrap. Esto es lo que les estaba mencionando del troquel redondeado. Voy a buscar un troquel de circulito y si yo corto mi fotito en la parte que a mí más me interesa, la puedo poner entera o puedo cortar círculo en formas, cuadraditos, ovalados, bueno, de troqueles hay. Todas las formas que hay en el universo, pues lo hay en troqueles. Y si los tenemos, pues genial. Si no tenemos la bicho, pues simplemente con un vaso, con la tapita de algo, pues le hacemos la marquita con lápiz y luego recortamos. Para eso existen las tijeras. Para la portada que no les había mostrado, pues puede ir una fotito así o una fotito con un troquel que también quedaría ideal. Y este acordeón es mucho más grande, de hecho me cabe la foto a lo largo y también me cabe a lo ancho. Y aquí está nuestro álbum, espero que les haya gustado. Yo estoy súper emocionada de haberles traído este proyecto. Vamos a ver si para antes de diciembre me llega la otra colección que estoy esperando, que es rosita también. No les voy a adelantar nada porque es una sorpresa, porque mi otro álbum también lo quiero hacer así, muy romántico y quiero hacer algo especial. Todavía no sé si va a ser una manualidad o va a ser un álbum. Les dejo con algunas fotitos de todo el álbum. Yo estoy enamorada de él y creo que me lo quedaré. Normalmente, bueno, lo suelo regalar o si no lo vendo o algo con el álbum, pero creo que este me lo voy a quedar porque me he quedado enamorada de los colores, de la forma y hacerlo así tan yo, tan original y con estructuras distintas y la base de la portada que me gustó mucho también la encuadernación, creo que este me lo voy a regalar para mí. Les mando un beso grande, 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 grandísimo y les he grabado un montón de tarjetitas. Me lo han pedido mucho estas navidades, no suelo hacer tarjetería, pero en vista de que hay una onda así súper, súper moda de comprar sellos para pintar o de comprar colecciones para hacer, incluso hay muchas scraperas que están haciendo sellos, series de tarjetería.
días, pues yo me he animado, subí hace una tarjeta hace un mes y medio o así, y la verdad es que tuvo muchos, muchos comentarios y muy bueno, así que creo que me animaré estas navidades. Los próximos videos serán de tarjetitas, van a ser muchísimas tarjetitas en varios videos y lo voy a subir así muy rapidito. Les mando un beso grande, 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 grande. Adiós.